Nunca es tarde para disfrutar de una compañía tan agradable como la vuestra. ¿Qué tal? Bienvenidos a una noche más de charlación. Segunda noche consecutiva, ¿eh? De directo. Ayer por la noche estuvimos jugando al raqueto y claqueta, pero hoy vamos a hablar un poquito porque... ¿Se ha escuchado el micro todo el rato? ¿Estaba el micro encendido en la otra escena? Ah, no. De otros días. Vale, vale, lo he pillado tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Lo que decía, que me apetece charlar un poquito esta noche, ¿vale? He subido la post-quali esta tarde. Sabéis que de vez en cuando me apetece hacer directo en Twitch y otras veces me apetece más hacer post-quali en vídeo. No he visto nada, ningún comentario. O sea, luego podría estar bien, más adelante en el directo, repasar comentarios, a ver qué opinan... ¿Qué dicen nuestros expertos, no? A la hora de analizar lo que hemos vivido hoy en este Gran Premio de Portugal, en la clasificación, ¿vale? En esta mini carrera tan rara que hemos tenido, ¿no? Ha sido Q1, Q2, Q3. Formato nuevo, arriesgado, me ha gustado. Y vamos a echar esa noche un poquito de tranquileo, de platicar, como decís por aquí, catch. Me gusta platicar. Soy una persona que nací por y para platicar. Estoy preparando la porra con los nombres y tal. ¿Cómo, cómo? ¿Qué estás haciendo, Adrián? ¿Me he perdido? Aquí es la charlación, gente. En principio no la desplazamos de sitio. ¿Me dais un segundo que miro que la cámara no haga fiu fiu? Porque está haciendo fiu fiu, ¿verdad? Está haciendo fiu fiu. Tan, ta, 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 tan, tan. Qué poco me gusta que haga fiu fiu, ¿eh? Ahí, perfecto. Realmente lo que hace es enfocar, pero yo le pongo nombres distintos porque siempre queda gracioso. Lo de quitar los nombres duplicados y preparando todo para mañana. Vale. Mañana se vienen cositas. Se vienen cositas en el Gran Premio de Portugal, ¿eh? ¡Wow! Hombre, sí se vienen cositas, ¿eh? La realidad siempre se vienen cositas. Buenas, positivas, emocionantes, aburridas, no se sabe. Pero cositas se vienen. ¿Os imagináis que no pasará nada, literalmente? Que ni se celebrara la carrera. Wow. 5 directos y un vídeo en 2 días. No será usted el hombre más productivo de Castilla-Mancha. Ya, macho. Ya. No está pagado este esfuerzo que yo hago, ¿eh? No está pagado. Esto es muchísimo esfuerzo por mi parte. Pero bueno. Oye, pon empalme cuando regalo subs. Que me sale por aquí... No sé, pero bueno, muchas gracias. Si no, te lo agradecí ya en su momento. Por tercera carrera consecutiva y sin poner cosas descabelladas, me voy a ir al hoyo en la porra. Nada, está claro. Si al final, a nada que te baile una posición, te ha fastidiado entero. El cigarro Botas ha estado muy potente, ¿eh? Nuestro querido cigarro. Nuestro querido cigarro. Hay indicar a la 1 de la mañana. Hostia. Hombre, tanto tiempo no creo que vaya a estar en directo, pero estaría bien comentarla e indicar, ¿eh? Tertulia nocturna, eso es, gente. Hago pocas tertulias nocturnas, ¿eh? Para lo bien que están. Sábado por la noche, ¿qué mejores planes hay que estos, no? Irte a una discoteca y a coger el COVID, ¿para qué? ¿El COVID para qué? Mejor estar aquí conmigo que no coges el COVID, como mucho coges sueño, porque te ha borrado un poco. Pero por lo demás, nada. ¿Está sonando la música de fondo? Sé que es una pregunta que no suelo hacer, ¿vale? Pero ¿está sonando la música de fondo? Espera. Sí, sí suena así. Hombre, 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 que suena, hombre. Hombre. Sí, pero muy leve, hombre, claro, tiene que ser un poquito leve, ¿no? Un poquito que se intuya, ¿no? Palou hizo la pole. ¿En serio? Palou ha hecho la pole. A ver, no sé nada de la indicar de este. O sea, la última carrera no la vi, vi la primera. A ver, no hay tiempo para todos los entretenimientos que me gustan en la vida, ¿vale? Le da la pole de rebote al Palou para la carrera de esta noche. Organizada por los puntos obtenidos por cada coche hasta ahora. Uy, qué cosa más rara. Ah, se ha cancelado la clasificación y como iba líder del campeonato, igual le han puesto... ¡Ah! Joder, macho, qué maravilla de competición. Palou este año huele a contender. ¿Cuántas pruebas son en la IndyCar? O sea, soy... Mira, el otro día en el vídeo con Adrián no le pregunté cuántas pruebas eran en total. Depende, si no son muchas, a lo mejor sí, no lo sé. O siendo muchas, joder, va muy bien y tiene un coche ganador. ¿Por qué no? Mínimo title contender, ¿no? Como en el pressing catch. Estaba a 5 minutos de buscar una peli, pero con la charlación hay cambios de planes. Qué bonito, Racalo. ¡Toma Netflix! ¡Chúpate esa! ¿Sabéis una cosa que podéis hacer? Suscribiros a Prime Video.
o sea, Amazon Prime, veis Prime Video, pero también os creáis una cuenta. Con vuestra cuenta tenéis una suscripción gratuita a este canal, ¿vale? O sea, sería un doble win que podríais hacer esta noche. Y te quitan la publi, te ven los vídeos anticipados. Hoy los subs han visto el vídeo de la postquali unos 5 minutos antes que vosotros, ¿vale? Porque no, otras veces es más tiempo de margen, pero hoy ha sido 5 minutos de reloj aproximadamente. Voy a tirar el chicle porque esto es de mal comunicador. Y yo no soy un mal comunicador, ¿eh? Este es el stream nocturno de Juan Alfonso. Eso es. No he visto todavía el vídeo, perdóneme. Yo tampoco. Bueno, yo sí lo he visto. ¿Te imaginas que yo no hubiera visto el vídeo? No, siempre lo veo, ¿vale? Voy a repasar comentarios. Vamos a ver qué opinan los expertos en mi vídeo. Se me ha quedado el chicle ahí como... ¡Ah! Raruno. Está buenardo el vídeo, gracias. Benjita, gracias. No hago vídeo malo, ¿eh? También es una cosa que... Ojo, ¿eh? Con eso. Hola, te mentí, no tengo Netflix. Veremos las charlas de The Fans. Me hace muchas veces esos memes. Vale. Vamos a ver a este fresquísimo pana. Ah, no, si está por... ¿Pero por qué no funciona esto nunca, tío? ¿Por qué siempre está roto? ¿Por qué? Para pa pam pam pam. Vale. ¿Dónde está el agua? ¡Ey, Benjita! Muchísimas gracias por esa suscripción con Prime. ¿Por qué no ha sonado esto? ¿Por qué no ha sonado? Muchísimas gracias, Benjita, pero no ha sonado esto. ¿Por qué? ¿Por qué no ha sonado? Pero bueno, Benjita, ¿pero qué es esto? No ha sonado, no ha salido en pantalla, ¿no? 2.329 participantes, qué locura. ¿No ha saltado en pantalla? ¿Por qué? Hostia, qué cosa más rara. Yo he visto tu suscripción y te la agradezco igual, Benjita. Y bienvenido a las ventajas, pero... ¿Pero por qué no ha saltado? ¡Ahora! ¡Vale! ¡Estaba cargando! ¡Vamos allá! Bien, Benjita, bien, lo conseguiste. Iba a deciros, lanzad otra suscripción por si se había quedado atascada, para que cayera por la cañería de suscripciones, ¿vale? Una empujar a otra. Pero bueno, no ha hecho falta. Muchísimas gracias, Benjita. Y bienvenido a las ventajas del canal. Espero que disfrutes esta estancia y veas a la persona más egocéntrica de internet, porque estoy en dos pantallas. ¡Mira, salgo en la tele! ¡Salgo en la tele! A ver, vamos a ver qué dicen los expertos. Imagino que ahora estaréis todos súper graciosos. Si pongo más recientes, ¿cuántos humoristas están por aquí? Joder, madre mía, se ha ido a prisa, Los humoristas, Los humoristas de Humorland, ciudad de vacaciones. ¿Hay alguien de la porra que haya acertado mini pole o mini pole? No lo sé. No lo digas todavía, Adrián. Ya tocará. Y Joyce, muchísimas gracias por esa suscripción con Twitch Prime. Tampoco está llegando a tiempo. Vale, ahí está. You don't hear me say, please. Oh, baby, don't go. Muchísimas gracias. Y Joyce, bienvenido también. Oye, me gusta mucho ver gente nueva. Me gusta ver gente nueva, gente que dice, oh, me cae muy bien este Alfonso. Me cae muy bien Juan Alfonso, por lo que sea, no me cae mal. Y un momento, ¿me confirman? Estamos a 2 suscriptores del récord. Sois enormes. Vale, vamos a ver esto. Vamos a ver los comentarios. Primero vamos a ver a los humoristas, ¿vale? Que están dejando comentarios ahora. Y después vamos a ver. Let's see what the experts think. Yo creo que no he acertado nada en la porra, ¿eh? Creo que no he acertado nada, pero bueno. Vamos allá. Hola, Ifons en Twitch, que va a reaccionar a este comentario. Sigo sin cambiarme el nombre de aquí, tío. Esto es un desastre. Para mí, Botas llega mañana cuarto. Vale. Hola, Fons de Twitch, que va a leer mi comentario. Solo quería decirte que te quiero. No te preocupes, Fons. Por carreras malas, la semana que viene llegamos al somnífero local. Ojo, mira, a mí la manía que tenéis a Barcelona no me hace ninguna gracia, La manía que le tenéis a Barcelona no me hace ninguna gracia,
¿Qué os ha hecho Barcelona? ¿Os pega por la noche ese circuito de Barcelona? ¿Os pega, os insulta, os dice cosas feas? ¿Eh? ¿Qué os dice? Suscribíos a F1. ¿Qué os dice? ¿Eh? ¿Qué os dice para que lo odiéis tanto? El circuito de Barcelona, ¿qué os dice? No lo entiendo, tío. De verdad, qué pereza dais, hostia. Que nuestro circuito, joder. ¡Hakuga! You don't hear me say, please, baby, don't go. Pero muchísimas gracias, Hakuga, por esa suscripción que le ha regalado. ¿A quién? ¿A? Trata de arrancarlo. Hostia, buen nombre de usuario. Muchísimas gracias, tío. A uno del récord. Joder, muchísimas gracias. Hakuga, ya has activado el tren del hype. Qué maravilla, qué pasada. Sois increíbles. Muchas gracias, Hakuga, tío. Oye, Hakuga, tú tienes el VIP, ¿verdad? Sí, lo tienes. Vale, vale. No te lo puedo dar de nuevo. Muchas gracias, tío. Yo puse que el que más remontaba era Ricciardo. ¡Ey! Yo puse a Tsunoda. Y sale el 14. O sea que, bueno, un séptimo puesto igual no es una locura. Depende de lo que corra algo en carrera. Probamos un año en Motorland. No va de probar. O sea, si no va de que lo elijamos nosotros, va de que quiera la Fórmula 1. ¡Pero Ángel! You don't hear me say, please, don't go. Muchísimas gracias, Ángel, porque has conseguido igualar al récord. Voy a mirarlo. Vale, ahora se ha perdido una, porque esta vez pasa, pero vaya, debería ser el récord, igual se actualiza ahora. Muchísimas gracias, Ángel, por regalarle esa sub. ¿A quién? A ver. Hustelk, enhorabuena. Y Carles, también regala una sub, ahí va. ¿Por qué están en inglés aquí? ¿No tengo puesto una alerta para regalar subs? ¡Hala! Está bien que sea Ibai el que le regala la sub para que empiece a temblar un poquito su hegemonía, ¿no? Muchas gracias, Carles. Muchísimas gracias por regalar esa sub, tío. Hostia. Vale, por partes, Ángel, muchísimas gracias. Y Carles, muchísimas gracias. Ahora sí que sí, seguramente ya es el récord, ¿vale? Esto tendrá que actualizarse, pero es el récord, gente, así que gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. El truco se ha perdido una, no, es que se actualizan. Por horas no es un truco. Ojalá fuera un truco. Tú no veas la hostia que te llevas de vez en cuando. Cuando llegas a un stream todo feliz y dices, a ver cuántos subs hay hoy, y de repente han caído 60 personas. Es terrible. Pero bueno, muchas gracias a todos, chicos. Muchas gracias a todos. Vamos a por Ibai, que lo sepa, eso es como una amenaza, ¿no? A Ibai, como decirle, Ibai, ojo, voy a por ti. Voy a por... Ibai, a lo tonto se va a hacer suscriptor VIP del canal, porque va a estar más de un año con los que le regaláis subs, ¿vale? En fin, vamos a ver los comentarios, que al final me digo. No te preocupes, Fons, porque eran malas, vale, fin. Dato, la vuelta de Alonso que le invalidaron los FP3 fue 1.18.7, lo que significa que si hubiera hecho esa vuelta en Q2, habría quedado cuarto y en la Q3 tercero, así que hay coche. Sí, lo dije, lo digo en el vídeo. Comentó en el vídeo que había perdido tiempo respecto a los libres. Y de hecho, que veníamos ilusionados de los libres y el Alpine ha funcionado. Lo que no ha funcionado es el Nano. Por lo que sea, no ha funcionado. ¿Cuántos subs somos? ¿Os interesa de verdad la cifra? ¿Os interesa? ¿Os interesa la cifra? A mí no me importa, os lo digo. No me suele gustar tenerla en pantalla, por yo que sé. Pero os lo digo. ¿Cuántos creéis? Venga, porra, ¿cuántos creéis? Haced una aproximación. Vale, no, algunos están muy, muy... De hecho, creo que uno ha acertado. Vale, de hecho, uno ha acertado, sí. Creo que uno ha acertado. Uno ha acertado. Vale, chicos, 256, ¿vale? 256. Muchas gracias, ¿vale? Ya el siguiente baremo pone ahí que son los 300 para que se desbloqueen más emoticonos, pero bueno, 256. Gracias a todos, chicos. Es una locura, ¿eh? Para mí esto es una puta barbaridad. Es una putísima barbaridad. Una putísima barbaridad. Así que nada, gracias a todos. Es una locura, ¿eh? Es una locura. Es una locura. Es una locura. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. En fin, voy a seguir leyendo comentarios, que al final me liáis aquí. Y nada, la verdad que, joder, es increíble. Es increíble. Andorra, here we go. A ver, lo de Alonso empieza a ser preocupante. Joder, Telmo, llevamos dos carreras, macho. Vale, que necesita un periodo de adaptación.
Perfecto. Pero es que no transmite eso. Se le ve con eso, Mark Webber define como muelle mental, que aparece cuando cumples años y el cerebro, icono de cerebro, te impide correr riesgos. En fin, no veo que sea un problema. Solo de adaptación deseo equivocarme. Yo también valoro la clasificación de Vettel. Un momento, ¿qué? ¿Qué? No he escuchado en mi vida decir a Mark Webber esto. No lo he escuchado en mi vida. No lo he escuchado en mi vida. Pero vaya, Telmo debe ser. A ver, gente, no creo que sea una persona que no tenga ni idea de lo que habla. Estoy seguro que es psicoanalista, ¿vale? Estoy seguro que es psicoanalista, gente. No quiero bromas. No quiero bromas. Es evidente que esta persona es psicoanalista. Es evidente. Si no, no me pone aquí un icono de un cerebro para darme cuenta yo. Esta persona es psicoanalista y ve un poquito más allá de lo que ve el ojo humano. Mi ojo llega hasta aquí. Mi ojo llega hasta aquí. Pero el de Telmo Pérez llega un poco más allá, ¿vale? Así que nada, supongo que tendrá razón. Hoy he descubierto que Portimao está a 3 horas en coche de mi pueblo. A la próxima paso de ir a Cataluña, voy a Portimao. Pues oye, buen plan. Buen plan. ¡Finic! Muchísimas gracias por esos 20 bits que tiras ahí a última hora. El tren del hype. Muchas gracias por esos 20 bititos. Grande. A ver, voy a mandaros un icono de una copa vacía. Es solo una copa vacía. El emote de cerebro es exclusivo de psicoanalistas. Claro, es el emote. Si tú te suscribes a un psicoanalista, tienes un cerebrito de icono. A ver. El viento impidió mejorar los tiempos. Vale, lo he dicho en el vídeo. Vale. Ay, Fernando, veremos mañana. Absolutamente de acuerdo. Ay, me gusta cuando la gente está de acuerdo conmigo, porque me sienta bien. Alonso no está a la altura que se espera de él. Más resultados y menos excusas. Pero no hay que enfadarse. No me gusta que alternéis mayúsculas y minúsculas como si realmente los resultados de un piloto dependieran, o sea, te estimularan tanto como para hablar en mayúsculas y minúsculas. Quiero decir, se puede hablar, no hace falta gritar. Para mí esto gritar en internet, a mí esto me incomoda. Que yo pongo los títulos en mayúsculas, pero es porque me hace gracia. Lo de Lando no entiendo. ¿Por qué solo dio la vuelta con Lando desgastado si no mejoró? Porque con el tiempo que hizo en Q2 podría haber quedado tercero. Creo que tuvo problemas Lando en su vuelta, si no recuerdo mal. Mazepin le dio dislike al vídeo. El viento arruinó la quali. Eres como la... Ah, bueno, es verdad. Alfa Romeo no he comentado nada, pero porque tampoco ha hecho nada destacable. O sea, buena clasificación de Giovinazzi, 12º me parece bien. Y Raikkonen 15º, ¿vale? Pero tampoco me parece... Me ha parecido muy comentable. O sea, está ahí Alfa Romeo por donde se le esperaba. Me alegra mucho por Vettel. Solo faltó decir que Stroll llevaba paquete aerodinámico. ¡Es verdad! Esto es verdad, creo, ¿eh? Esto es verdad. Y de hecho, no es la primera vez que a Stroll, si no me equivoco, corregime si me equivoco, chat, que en estas cosas sabéis más que yo. El año pasado, con Racing Point, cuando le ponen unas mejoras a Stroll y a Vettel y a Pérez, ¿no? Es Pérez el que queda mejor que él en esas carreras. O sea, las mejoras que suele hacer Aston Martin Racing Point, ¿vale? No siempre son buenas, ¿eh? No siempre son buenas, ¿eh? O sea, a veces es normal, ¿eh? Es normal pensar en vale, unos cambios aerodinámicos se hacen siempre con el propósito de que funcionen mejor. Pero no siempre funcionan mejor. No siempre es beneficioso probar este tipo de paquetes, ¿eh? Lo que pasa es que viene aquí. Aquí no ha estado bien Stroll. También os digo, durante el resto del fin de semana, durante los libres, sí estuvo por delante de Vettel. Entonces, habría que ver si le ha fallado un poquito el exceso de confianza y no ha calentado suficiente neumáticos o tal. Para ese intento de Q1, porque estaba, para estar mínimo en Q2, los dos Aston Martin. Venga a saludar, buenas noches. Pues buenas noches, Oyer. Ahora voy con Sainz. Bueno, no. Chisco está confuso. Al fondo para el retiro. ¡Qué pereza! ¡Qué pereza me dan estos comentarios! Que me da mucha pereza estos comentarios, ¿eh? Porque es que son comentarios que generan crispación absurda. O sea, este comentario no aporta nada, ni siquiera gracioso, y solo aporta... ¿Qué aporta esto a una conversación en una caja de comentarios sana? Y lo insisto, no es por Fernando Alonso, pero... Es que... Uf, es que no puedo, ¿eh? Es que lo llevo muy mal esto, ¿eh? Lo llevo muy mal, ¿eh?
Lo llevo muy mal, tío. Lo llevo muy mal, ¿eh? Lo voy a dejar pasar. Lo voy a dejar pasar. Pero me quedo con el nombre. Yo no sé, pero me queda la sensación de que Vettel trabó un poco a Norris en la lanzada, pero bueno, nunca lo sabré. Me gusta porque es una persona que va con cautela. Eso me cae bien. No sé, Vettel es perro viejo y ha sabido no dar rebufos a nadie. Claramente. Claramente. Por si acaso lo digo, vuelta nula en FP3 de Alonso, un segundo más rápida que la de Q2. Que muy bien. Y el año pasado a lo mejor la dio más rápida que quien sea. Fórmula Fons Verstappen no es británico, que no te enteras. ¿He dicho en el vídeo que Verstappen es británico? A ver, que a veces tengo lapsus mentales, pero he dicho que Verstappen es británico en el vídeo. ¿He dicho que Verstappen es británico? Que insisto, que a veces tengo lapsus mentales, ¿sabes? Y tiro para adelante y no me doy cuenta, pero... Revisémoslo ya, pero ¿en qué parte hablo yo de Verstappen? Es que claro, irme a la parte en la que hablo yo de Verstappen, uf, no sé dónde ha podido ser. No sé. Si alguien me dice en qué minuto hablo de Verstappen, o si me lo puede comprobar. Al principio. No, no, pero ya, se quedó el principio al final, pero a lo mejor, no sé, no sé. Bueno, vamos a seguir viendo comentarios, luego lo miramos. Acerté la mini pole de Russell en la porra Fons Mulera. Hostia, pues esta no era fácil, ¿eh? Ya somos dos, joder, pues esta gente va a estar arriba, ¿eh? Porque la mini pole de Russell aquí era bastante complicada de acertar. Era bastante complicada. O sea, yo una mini pole, mira que esperaba que Russell hiciera Q2. Creo que ya es hasta normal esperarse Q2 de Russell. Pero mini pole es mucho hablar, ¿eh? Mini pole es mucho hablar. Se prendió el cigarro. Esta persona estuvo en el directo de esta mañana. Segundo mejor coche del Mercedes, no sé yo. Han quedado a 0-4 de botas. Y bueno. Pero evidentemente ha sido por los problemas de Verstappen en su vuelta. Master. Max hubiera salido primero, no sé por error. Seguramente. Oh, oh, oh. Me he reído. Arriba botas el cigarro. Tal. Pocos comentarios hoy. ¿Cuántas visitas llevamos hoy? Poca, ¿verdad? Poquita cosa. Bueno, no pasa nada. No está el canal últimamente muy allá, la verdad. No está el canal a mucho ritmo de visitas. Pero bueno, Twitch va bien. Oye, no, no todo puede ir bien en la vida. No todo puede ir bien. Estaba viendo la postquali y me has cortado. Lo siento, osos pardos. ¿Qué ganas de que llegue un circuito donde no haga falta esperar para ver si anulan vueltas o no? No lo va a ver, gente. Lo siento, ahora mismo creo que todos los circuitos de la parrilla, menos Mónaco, y Mónaco también, porque te la puedes saltar en la de la piscina, está ya preparado para esto. Está ya preparado para esto, gente, o sea, no. O sea, de hecho, ¿qué circuito me decís ahora que no, que no tenga alguna curva en la que puedan atajar y tal? Singapur también puedes atajar en las dos primeras curvas. Por poder. Faltan muros, yo los sacaba. Más muros y menos cascos. Una cosa son medidas de seguridad y otra cosa es no echarle un par de cojones. ¿Verdad, gente? ¿Verdad, gente? En Vietnam, no hay límite. En Paul Ricard, es verdad, en Paul Ricard no, no te puedes saltar ninguna curva. Lo pagas caro. Lo pagas caro. Lo pago bastante caro, ¿eh? Eso es cierto, ¿eh? Que pongan grava y se dejen de límites, joder. También, algunos sois team poner muros donde sea, poner grava donde sea. Y no necesariamente eso siempre es positivo. También os digo, sí, los fallos de los pilotos se pagarían mucho más caros. Pero muchos pilotos no arriesgarían determinadas curvas. De no ser porque hay excavatorias de asfalto. Que solo veis lo malo. Pero lo bueno es que si vemos maniobras arriesgadas de vez en cuando, es porque los pilotos saben que si fallan pueden volver a pista. Entonces, tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿vale? Eso es importante. Eso es importante analizarlo. Minuto 5:40. Lo de Verstappen británico, a ver.
Vamos a darle. Espera. A ver. Voy a parar la música. Vale. Muy buena posición. A ver. A ver si lo he dicho, de verdad. ¡Ey! Serafín, el que arregla la sub. Y esto no suena, pero ¿qué le pasa? Muchísimas gracias, pues a... Toto Wolf. A ver, ¿me sale? Toto Wolf, gifted ayer una sub to Finicarrow. Te la vejil en 27 gift subs in the channel. Muchísimas gracias, Toto Wolf, pero aquí me sale Serafinier. O sea, me sale en la tele Toto Wolf y aquí que lo ha regalado Serafinier. No sé si es la misma persona que se ha cambiado de nombre, pero me ha hecho mucha gracia. Así que gracias igualmente por regalar la sub a Finicarrow, que ahora mismo hace doblete. Mira aquí en la pantalla. Hace doblete. A ver, gente, silencio. Voy a escuchar esto. Soy el mismo, ah, vale. Está gracioso. A ver, un momento. De salida para el piloto británico. Pero con un Lewis Hamilton que, eso, se ha quedado a 7 milésimas de Valtteri Bottas, queda por detrás. Pero que es una muy buena posición de salida para el piloto británico. ¿Estoy hablando de Lewis Hamilton? ¿No? Así que, ¿otra vez? Lewis Hamilton, que eso, se ha quedado a 7 milésimas de Valtteri Bottas, queda por detrás. Pero que es una muy buena posición de salida para el piloto británico. Así que... O sea, algunos tenéis una capacidad lectora. O sea, ese usuario tenía una capacidad lectora de... Un poco más atrás hablar de Verstappen. Ya, pero luego digo Lewis Hamilton. O sea, no puede ser. Hay que... Lo siento, gente, yo, de verdad. Y si la barrera mental de entrar a mis vídeos es saber escuchar y entender el español, lo siento mucho, pero no la pienso bajar más, ¿vale? O sea, hay que tener un poquito de comprensión, ¿vale? De comprensión auditiva. No es ni lectora, no hace falta ni leer en mi vídeo, gente. Si no os pongo ni letras casi. O sea, hay que tener ese nivel mínimo, ¿vale? Ese nivel es el mínimo. Disculpen, pero me acabo de suscribir. No, pues ya te hemos blitado, viejita. No olvides que no sabemos desmutear micrófonos. Es verdad, es verdad, es verdad. Esa es mi gente. Esa es mi gente. Sí, Fini, que te cayeron ventajas. Voy a poner Air Musicón. Hoy tenemos Final Fantasy VI Jazz Orchestra Mix. Espectacular. Hola, Fons, de Fórmula Fons. ¿Dónde están Raqueto y Claqueta? Hoy están descansando Raqueto y Claqueta. Hoy me apetecía más charlación. Hoy me apetecía más una charleta nocturna. Hostia, casi me tiré un tremendo eructo en directo. Y eso hubiera hecho perder mi nula reputación. A ver. ¿Quién me escribe? Joder. ¿Tenéis vosotros grupos de WhatsApp en los que se os peta a fotos en todos lados? Terrible esto, ¿eh? En fin. A ver. Eso. Qué bonito Final Fantasy VI. Sí, de mis favoritos. Si no fuera porque el combate de turno no lo soporto y me lo tuve que pasar con trucos. Perfecto. O sea, el mundo es súper bonito. ¡Toto! Pero bueno, regalando un Toto todavía ahí. Toto sacando la chequera. Está gastando dinero con tal de no subir a Russell. Este hombre es capaz de gastarse dinero en cualquier cosa menos en él. Toto, muchas gracias. ¡Hombre! ¡Hombre! Julio se va a hacer VIP del canal. Julio va a completar el año del canal sin pagarle una sub y regalándole vosotros la sub. Muchas gracias, Toto. Muchas gracias, Toto, por regalar esa sub al bono de Julio. Que ahí está el tío. Ya tiene el... El logo de plata a base de no haberme dado nunca ni un Prime, macho. Julio, eres un crack. Oye, también os digo una cosa. Ahora sí lo digo en serio, ¿eh? Yo entiendo, los que no os podáis suscribir y tal, no me importa. Pero gente como Julio, que está casi en todos los directos, que me quedo con el nombre, eso también se agradece mucho. De verdad, ¿eh? O sea, fuera bromas. Que yo entiendo que aquí se suscribe el que puede y el que quiera, sobre todo, ¿no? Por ese orden, ¿no? Primero querer y luego poder. Y sin embargo, oye, también se agradece que los que no estéis ahí apoyando con vuestra presencia. O sea, lo digo en serio, ¿eh? Totalmente en serio. Y Julio es que además es de esta gente. Bueno, hay muchos que es que os conozco ya, prácticamente a todos. Pero es que Julio falla muy poco directos. Muchas gracias, tío, por estar ahí siempre. Y gracias a Toto, evidentemente.
Que es el que me apoya económicamente y gracias al que voy a comer este mes. Obviamente. No me pases TikTok. ¿Qué TikTok es? Si es el de la Fórmula 1 de Alonso y Sainz. ¡Ay! ¿Habéis visto a Norris y Sainz? ¡Ay, qué monos son! ¡Qué monos son Norris y Sainz! Yo me suscribiría, pero tengo corazón de rico y carta de pobre. No pasa nada. No pasa nada. De verdad. Y lo digo muy en serio, ¿eh? O sea, siempre que si os suscribís, que sea porque podéis y porque queréis. Vale, de verdad. Si no, no pasa nada. De verdad, ¿eh? De verdad. Lo de Norris y Sainz no lo habéis visto. Buah, se llevan súper mal. Lo vais a ver, vais a flipar. Esperad. Vais a flipar. Mirad qué mal se llevan, gente. Oye, tendría que buscar una manera en la que parar la música y poner los vídeos. Pero así como con un botón, ¿sabes? Tendría que hacer un poquito tal. Vale, chicos. Son imágenes duras, ¿vale? Si sois personas sensibles, igual tanta agresividad os pone un poco nerviosos, ¿vale? De este vídeo. O sea, ¿estáis preparados? Los que no hayáis visto el vídeo, ¿estáis preparados? Es mucha tensión, ¿vale? Es mucha tensión, de verdad. Si no estáis preparados para verlo, yo lo paro y no lo pongo, ¿eh? De verdad, es que este vídeo es muchísima tensión. Vamos a intentar cogerlo con calma, ¿vale? Esto ha sido el cruce de declaraciones entre Lando Norris y Carlos Sainz. Positives, one negative, but Mira. Mira cómo aparece en pantalla. El piloto español. Yeah, so mixed, you know, mixed, but... Go on, what is it? What are you gonna say? Where'd you start? Okay. Uf, le restriega por la cara que va a salir quinto. P7. Y le dice que el séptimo. He's gonna be seeing an orange car come over the top of him. Y le amenaza a Lando Norris con que su coche naranja va a quedar por delante. Esta tensión es insoportable, gente. No he visto un duelo igual en mi vida. Mira cómo se ríen falsamente para fingir que no se odian. ¡Oh, qué asco! Si no sabéis inglés... Si no sabéis inglés, aquí pone te voy a clavar la navaja en la tráquea, ¿vale? Aquí pone te voy a clavar la navaja en la tráquea. Es terrible, de verdad. Circunstancias terribles. Last sector, windy. The same as last year, for us. Not for me. No, you understand. I know. All right. Okay, thank you. All right. Ciao. You pushed him up. Yeah. Ay, brillante, ¿eh? Brillante, brillante. A ver, si no entendéis el inglés, vaya, si lo puedo traducir en serio. Pero vaya, están hablando tranquilamente de qué tal la sesión, mucho viento, no sé qué, suspirado, tal. O sea, mola mucho, tío, esta relación. Es increíble. Es increíble. Es increíble. Se llevan súper bien, tío. Son monísimos. Son monísimos los dos. Son monísimos. Es bonito, tío, ver una amistad de estas en la Fórmula 1. La verdad, no sé, mola. Mola. Todo iba bien en la entrevista, pero Sainz quería guerra aquel día. Le restregó que había quedado delante y Norris, mandándolo cariñosamente a la mierda, le ha dicho que mañana le sacará de pista. Ya no había días bonitos entre ellos, solo días. Eso es. Eso es. Will Buxton. Apago la pantalla para hacer un poquito de Will Buxton. ¿Por qué iba a mentir Netflix? Dime, ¿qué ganarían con eso? También tiene razón. ¿Para qué iban a inventarse drama? ¿Verdad? Es verdad. Tenéis razón, disculpen. Con cosas como estas, la temporada de Drive to Survive del año que viene van a ser de 104 episodios. Luego ya os digo una cosa, yo, si algo he aprendido de Drive to Survive, decidme si estáis de acuerdo conmigo, es que no puedo saber qué van a sacar, porque luego te sorprenden, para bien o para mal, y sacan muchas cosas que tú no te esperabas en ningún momento. O sea, ¿quién se esperaba el año pasado un capítulo entero dedicado a botas? Nadie. Y sin embargo, ¡pam! Ahí está, su tremendo booty, pa' ti, pa' tu cara. Acabo de entrar, ¿qué estás comentando?
Nada, que si tenéis Amazon Prime y vinculáis vuestra cuenta con Twitch, tenéis una suscripción gratuita al canal. ¿Era eso de lo que estábamos hablando, puede ser? ¿Era eso de lo que estábamos hablando? Yo creo que sí, ¿verdad, gente? Creo que sí. Vamos, tendría que retroceder en directo, pero creo que sí. Creo que sí. Y que si no, también puedes comprarte una. Por 5 euros. ¿Qué son 5 euros a cambio de una sonrisa en esta cara? ¿Eh? ¿Eh? Mira. ¿Eh? Una sonrisa como esas. Es terrible. La sonrisa ha sido terrible, ¿eh? Terrorífica, catastrófica. ¡Dios! ¡Qué mal! ¿Vas a jugar a algo? A ver, como mucho luego cuando acabemos el directo de charla, si estoy con ganas, igual enciendo la play y seguimos con el Ratchet, pero vaya. En principio estoy aquí muy tranquilito. Y que se pueden comprar subs de nivel 3 por un precio muy económico. La verdad que no. Las de nivel 3 no son económicas. Eso así. Y algo del culo de botas, es verdad. Estábamos hablando también del culo de botas. Un consultorio no entra bien. ¿Tengo mods disponibles? ¿Hay mods por el chat? Podría estar bien. Si hay algún mod con ganas, si no tiene ganas, ¿no? O sea, no me importa. Si hay algún mod y no le apetece, que no se pronuncie. Pero si hay algún mod y le apeteciera gestionar eso, se puede hablar. Ay, juego al ping-pong y casi me doy por ofendido en la post-quali. Hostia, ¿verdad? He hecho lo del ping-pong. Hombre, el ping-pong es sencillo, joder. El ping-pong es sencillo. Fons, van dos soldados en una moto y no se cae ninguno. ¿Sabes por qué? Porque estaban suscritos con Prime a mi canal. ¿Has visto el vídeo en el que Botas se tira el café encima para saludar a un tío? Sí, es muy divertido. O sea, ese gif de Botas. Espera, ¿está el gif de Botas y el café? Porque van soldados. Ay, la madre que os parió. Venga, os lo habéis ganado. Os lo habéis ganado. ¿Cómo os gusta forzar los chistes para que use esta cámara, eh? ¿Cómo os gusta? ¿Cómo os gusta? ¿Cómo os gusta? Además, creo que el volumen está súper desproporcionado, porque yo no lo escucho. O sea, lo escucháis vosotros, pero yo no. A ver. Quiero el GIF. Este. Este GIF es buenísimo. Ah, bueno, es el vídeo. Vale, en vídeo. Si no lo habéis visto, es bastante gracioso. Y la cara de... Esta cara. Tendría que usar este GIF para yo que sé, para algo, tío. Para regalar sus algo. Que la cara. Es muy gracioso. Es muy gracioso. Ay, maldito Botas. Qué bien me cae. Os digo una cosa, no me cae nada mal Botas, en serio, ¿eh? O sea, otra cosa es que me desespere ver un piloto que no llega al nivel que, del coche que tiene, pero me cae muy bien. Magic Manel. Oh, baby. No, no. Muchas gracias, Magic Manel. Se me ha olvidado el nombre mientras lo leía. Muchas gracias, tío. Pero esa suscripción de Prime, de primer mes también. Mucha gente nueva hoy, qué bueno. Muchas gracias, tío, por la suscripción y bienvenido al canal. Espero que sigas disfrutando de mi contenido. Sí, me habéis dicho, el kit de Botas este es viejísimo, ya lo sé, pero me sigue haciendo gracia. Es de hace un par de años, creo, por lo menos. O sea, mínimo 2019. Pero es bastante gracioso. Es muy gracioso. ¿Has jugado alguna vez a Marvel's on Stream? Sí, una vez, pero no sé, no me terminé de hacer mucha gracia. Fons, ¿qué ruido hace un pez al caer desde un... No, no vamos a forzar la cámara de la comedia. Ah, tú. No, pero no vamos a forzar la cámara de la comedia, no se fuerza. Tiene que salir natural. O sea, es un recurso muy gracioso
que no se puede sobresaturar, Nani. Yo te agradezco el chiste, nos reímos, pero no se puede sobresaturar. Me tiene que pillar por sorpresa, saber de decir, hostia, esto me ha hecho gracia. He oído a consultorio, estás, Fran, lo hacemos. Te llevaría mucho curro organizarlo. Espera, que abro Discord. Ya hablamos por ahí. ¿Jugarías al GTA V Roleplay Marbella Vice? Hombre, si estuviera en el servidor, en todavía, ¿no? Pero no estando es difícil. O sea, puedo jugar, ¿no? Y streamearlo a lo mejor, yo que sé, por Mixer, ¿vale? Total, para que no me viera nadie, porque no estoy. Voy a decir, ay, wow, ¿qué pasa, Ibai? No sé qué, tal. Pero en lugar de Ibai es este Buzz Lightyear, ¿vale? Roleo con este Buzz Lightyear, ¿vale? Digo, ¿qué pasa, Buzz Lightyear? No sé qué. Pásame 2 gramos de algo, no sé qué, tal. Pero claro, sería un rol bastante, bastante lamentable, si me preguntas a mí. A ver, Francisco. Ah, ya hay gente en el general y todo. ¿Hablamos por chat de mods? ¿O qué? Fons, yo no tengo nada que preguntarte, pero me congratularé viendo el consultorio. A ver, el consultorio, gente, es para que los que queráis preguntéis algo y los que no, ¿no? Obviamente. ¿Sigo teniendo activa la escena del consultorio? No me acuerdo. A ver. O sea, podemos seguir con la charla normal por aquí por el chat, pero... Hostia, pues no está el consultorio, ¿eh? No. No está el consultorio, me la cargué. Vale, pues nada, tenemos que usar esta. Creo que Mixer cerró, por eso lo decía, Fenix. Por eso lo decía, porque Mixer cerró. Pero vamos, podemos hacer aquí consultorio. Imaginaos que aquí arriba, en este hueco de aquí, aquí pusiera consultorio, ¿vale? Pues ya está. Hacéis un ejercicio mental de creatividad, ¿vale? O sea, ¿he fijado en el detalle sutil de las líneas que van pasando por aquí debajo? Por ahí. Mira, ahora vuelven a pasar. Me costó un rato, ¿eh? Ponerlas, aprecienlas. Mira, ahora empiezan, están pasando por el... Mira, 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 están pasando por aquí. Mira, 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 mira. Están pasando por detrás, ¿eh? Lo justo, un detallito suave que aumenta el game feel, ¿no? Del canal. Y por arriba también, ¿eh? En esta esquina también. Gira. Ojo, ¿eh? Los detalles, ¿eh? Ojo, ojo, ¿eh? ¿No os habéis fijado ninguno? ¿No os habéis fijado? Tenéis que fijaros. Es un detalle muy sutil. Mira, ahora va por el Twitter. Ahora va por Twitter. Ya ha pasado de Twitter. A la derecha. Que sí, coño, las tres líneas, hostia. ¡Claro! ¿No os habéis dado cuenta hasta ahora? Subid el brillo a la pantalla. ¡Claro! Y por arriba, en esta esquina... O sea, ¿no os habéis dado cuenta hasta ahora? Y en esta esquina... Eso es como un círculo que va dando vueltas también. Sobre sí mismo. Es sutil, es un detallito. Es un game feel, ¿no? Un poquito. Es muy sutil, claro. Era piloto de Force India y todo... En fin. Ay. Estaba bien el chiste, estaba bien. El otro día me puse a ver Twitch antiguos tuyos y uno decía, Adrián puede ser directo, pero es sutil. Sí, sí, yo tengo chistes muy buenos con Adrián Sutil. Vale. ¿Me habláis por Discord? Fran. Chat de mods. ¿Qué hacemos, Fran? Mira, lo mismo que te digo, te lo escribo por aquí. Vale, vamos a hacer consultorio, pero consultorio de fondo, ¿vale? O sea, vamos a seguir el directo normal y si alguien quiere entrar y decir algo, pues que me lo diga en persona. En principio ya sabéis, la prioridad para los subs y tal, pero bueno. Como queráis ver, desde Discord todo esto. No, podéis todo, sí, podéis todo, no os preocupéis. O sea, prioridad a los subs, ¿vale? Si hay un sub antes, obviamente, pero si no... Podéis entrar vosotros también. Los que no sois premium, ¿vale? Podéis entrar también. Ay, pero me tendré que quitar yo. Me tendré que bajar yo la música, ¿no? A lo mejor, ¿o qué?
¿Cuánto me cobra tu madre por un póster como el del fondo? Pregunta seria. Tendría que plantearle a mi madre en serio lo de que lo hiciera. Lo de que lo hiciera esto, ¿eh? Porque le habéis pedido mucho. Y sé que se podría ganar un dinero esta mujer. Lo que pasa es que tardó un poquito. Ángel, dentro de Discord, os metís en el general. Y luego Fran os arrastra al este. Ah, vale, Fran, perfecto. O sea, sería que os metáis en el general, ¿vale? De hecho, vamos a llamar a Fran. Fran, métete en... En consultorio, sí, eso es. Fran, estoy ya en consultorio. Y hablamos por ahí. Hablamos por ahí y escuchéis a Fran. De hecho, voy a bajarme. Voy a tener que quitar la música, eso sí. Voy a tener que quitar la música. A ver. Y ahora cuando se meta Fran, que nos lo explique él. Porque imagino que tendré que subir esto. Más o menos. Vale. ¿En qué canal es lo del consultorio? Sí, o sea, eso tú te metes, Ángel, ya te digo. En el general de voz. Y luego en el consultorio. Fran te va a, o sea, Fran va arrastrando a los que sean, ¿vale? ¿Vas a ver mañana la indie? Bueno, la indie es en un rato, ¿no? Concretamente, es a la 1 de la mañana. No creo. La verdad que no creo, chicos. No creo. Te lo digo en serio. Quiero un cuadro para mi habitación y sería increíble. Se podría hablar, es imposible. Yo, si... O sea, tengo que hablar con mi madre en serio, ¿vale? Ver si podría hacerlo otra vez este tipo de cuadros, tal. ¿Cuánto tiempo le llevaría? Y yo hablo con... O sea, si mi madre se anima y dice, venga, pues me animo a pintar más o tal y hacer envíos, yo os avisaría por mis redes sociales. O sea, tú sígueme, supen, en Twitter o en donde sea, para que yo os avise. Que os diga, oye, que mi madre ha dicho que hace más cuadros, ¿vale? Para la venta, ya está. ¿Vale? Pero ahora mismo no. La verdad es que ahora mismo no. Pero si ella le da el venazo y me dice, pues sí o tal, yo sin ningún problema. Fran, ¿estás por ahí o qué? Buenas noches. Iba a decir buenas tardes. Buenas tardes, bueno, buenas tardes podrían llegar a ser. ¿Qué tal, amigo? Muy bien. Pues nada, ¿cómo gestionamos esto? A ver, explícale tú bien a la gente cómo funciona, ¿vale? Que lo vas a hacer mejor que yo. A ver, pues la mecánica de esto es sencilla. El que quiera estar aquí para preguntarle cosas a nuestro querido Juan Alfonso solo tiene que meterse a un chat de voz. Los subs que se metan a Subslandia, para así diferenciarlo mejor. Y el resto, pues que se meta en el chat de voz general, que estoy viendo ya que hay unas cuantas personas. That's y ya it. Está. That's the game. Fran, muy bien, muchas gracias, tío. Fácil y sencillo. Facilito, como siempre. Pues nada, bájale un poco el volumen. A ver, habla un poquito, Fran. Hola, buenas. ¿Se me oye? ¿Se me escucha correctamente? Sí, es verdad que suenas como altísimo, pero estás a menos 13 decibelios. Igual es que tienes un torrente de voz que podría ser perfectamente artista, ¿eh? A ver, me bajo un poquillo el... No, para no te lo bajes, que te había regulado yo, espera. Bueno, no, ya lo estoy subiendo. O sea, déjalo como esté. A ver, háblame. Hola. Vale, porque más o menos tu tono de voz va a ser el del resto, así que guay. Vale. Colibas, ¿cómo que no eres, estás en Subslandia? ¿Te sale a ti el canal de Subslandia de voz? Igual que a todos los subs. Debería. Y si no, no te preocupes, sí, métete a general y ya está, no pasa nada. Pero vamos, debería. Y Magic, si te metes en Discord, directamente hay un tutorial, ¿vale? En el general. Si no me equivoco, no, Fran, eso lo preparasteis vosotros incluso, ¿no? Sí, creo que lo preparó Hani. En mensajes anclados hay una imagen que lo explica. Eso es, ¿vale? Pero es muy sencillito, ¿vale? O sea, es como un par de botoncitos, conexiones, no sé qué tal, y es muy fácil de hacer. Mira, de hecho, la vuelvo a poner. Así que entro a esa general. Ah, mira, pues, en el general te lo ha puesto Frank, que es un crack, un artista, un máquina, un máster y un titán. Todo ello por orden. Pues nada, Fran, vete arrestándome... Gente. Bueno, pues vamos a empezar con Colibas, que estaba por aquí. Ah, pues mira, precisamente, Colibas. Así que, mismamente, vamos a empezar con él. Muy buenas, Colibas. Hola, Colibas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Has aprendido ya lo del Discord? más o menos. ¿Qué tal? Cuéntame. Muy bien. Nada, tengo muchas consultas que hacerte, Fons. Hostia, bueno, en principio es una por persona, pero venga. Bueno, pues te hago dos. La primera. Perfecto, me suda la polla tus normas. Te hago dos, venga. ¿Cómo te va la vida? Bien, gracias. La segunda. Nos sigues en nuestras redes sociales en Más que una ilusión, que somos los payasos del Hospital de Albacete. ¡Ah, eres tú! Sí, hace mucho tiempo que me lo comentaste, yo creo, esto. Madre mía, qué alegría me das. No, sí, es verdad, tú eres el que me escribí hace mucho tiempo, ¿no? Que Albacete, puede ser que eras o algo así.
Albacete, Albacete, más que una ilusión. Me sonaba, sí, que es una campaña para niños. No, eso está guay, ¿eh? Aquí estamos mucho al cachondeo, pero es una campaña para niños con enfermedades y eso, ¿no? Me has comentado alguna vez. Sí, 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 payasos de hospital. Pues somos payasos de por sí, pero de vez en cuando vamos al hospital. Eso es muy bonito, tío, la verdad. Eso es muy bonito. Y la tercera consulta. Cuéntame. ¿Qué hago con la universidad? Es decir, llega la época de exámenes y me sale la muela del juicio. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué? Si estudias Derecho es una ventaja. No. Ah. Es un claro, estudio humanidades. Claro, entonces... Empecé informática y me metí a humanidades. Un cambio así leve. Claro, claro, claro. Hombre, ahora las personas vamos a tener chips también, como tal. Igual te sirve de. Oye, a lo mejor me viene hasta bien. Nada, Fonos, decirte que te quiero un montón, que tienes una comunidad muy sana y que aunque no pueda estar mucho tiempo en los directos, siempre que me acuerdo que tengo Amazon Prime, si tenéis Amazon Prime, suscribíos al canal de Fonos. Muchas gracias, Colibas, y mucha suerte con la universidad y con la campaña de los niños, ¿eh? Oki, doki, doki. Muchas gracias a ti. Hasta luego, tío, Colibas. Qué grande, qué grande. El chiste ha sido increíble, sí, sí. Es que no quería yo presumir de mi propio chiste, pero ha sido muy bueno, la verdad. Sale el humor. Oye, Colibas un crack, ¿eh? Me escribí hace mucho tiempo, además me sonaba. Me acordaba de lo de la campaña esa del Más que una ilusión, tal. Y eso está muy bien, tío, muy bonito. O sea, hay que tener pues sí, mucho talento para eso. Este tipo de iniciativas. Sí, totalmente. Vale, Fran, pues méteme un par de subs que hay por ahí, yo creo, ¿no? Sí, vamos a empezar con Nani. Que perfecto. Está por aquí. ¡Nani! Está ensordecido. Ensordecido. Vaya por Dios. Así que esperemos que se dé cuenta. Nani es del club de subs de larga trayectoria que hace la broma de seguir y dejar de seguir. ¿A que sí, Nani? ¿Nani? Le entra amenazando y se ha asustado y dice, hostia. ¿Nos escuchas? Ay, te escucho muy bajito, Nani. Súbete un poquillo, si puedes. No sé, que me siento encima de una escalera o algo. Tremendo nivel esta noche, ¿eh? Esta noche es la noche de... Madre mía, festival del humor. Ay, pero, a ver, Nani, habla un poquillo. Es que, no sé, te escucho muy bajito, no sé la gente. No sé, ¿ahora? A ver. Ahora un poquito mejor, pero un poco más te puedo subir. Realmente no sé de dónde me estoy subiendo. Debes tener un botón derecho o algo, ¿no? Quizá. No, pero bueno, me acerco más al micrófono del portátil. ¿No pasa nada? Vale, tío, decía, a lo mejor te puedo subir yo. Espera, ¿te puedo subir yo si no? A ver, habla ahora. ¿Ahora? A ver. Vale, yo creo que ahora sí se te escucha. Vale, ahora sí, ok. Vale, bien. Cuéntame, Nani, ¿qué tal? Nada, todo bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo lo llevas? Pues bien, hombre, aquí en directo. ¿Os ha avisado el Discord hoy? Sí, pero me avisó mientras te estaba haciendo una tortilla. Y tu chiste de sutil ha provocado que de los 3 platos que tengo, ahora solo tenga 2. Bueno, pues ahora se cena huevo roto, gente, ya está. Bueno, Nani, cuéntame, tu pregunta. Aparte de chistes malos para provocar la escena de la comedia, ¿qué tienes para mí? Provocar la escena de la comedia, que me banees por alguna chorrada. Mi modus vivendi, no pasa nada. No, a ver, hace unos días tuve la despedida de soltero de un amigo. Hostia. Y le llevamos al karting de Carlos Sainz. Ahí vale. ¿A cuál de los dos? Ah, pues ya no me acuerdo. No iba yo como para saber dónde estaba parado. Bueno, da igual, cuéntame. Y me acordé de la que volvíamos para Cantabria. Ah, eres de Cantabria y vinisteis a puesta a Madrid para el karting. Básicamente lo metimos en una furgoneta con los ojos tapados 4 horas. Sí. ¿Cuántas normativas del Ministerio de Sanidad os saltasteis? Tengo que decir que tenemos un amigo que nos hizo una entrevista de trabajo. Guiño, guiño. Hostia. Vale, venga. Da igual, vamos a hacer como que la policía no está viendo esto. Sigue. Mira, qué policía. ¿Qué es eso? Pero bueno, mi pregunta es, o sea, me acordé que, bueno, ahora que quitan el estado de alarma y todas estas historias, ahora sí. El 9, ¿qué pasó con la carrita de karting con suscriptores que tenías pensada? Si es que, a ver, lo primero, obviamente, la pandemia, que ahora está muy complicado para juntarse de ninguna manera. Y lo segundo, la realidad es que no tengo tiempo ni recursos para organizarla, o sea, no te voy a mentir. O sea, por querer, sería algo que me haría muchísima ilusión, juntarnos todos los días, pero ya no suscriptores solo, incluso, hombre, los suscriptores tendríais prioridad, evidentemente, para hacer un grupo de 15 o 20 personas. Pero quien quisiera, ¿no? Me encantaría, y de hecho también me gustaría hacerlo con otros creadores de contenido y tal, pero es muy complicado. O sea, yo... La realidad es
que necesitaría que lo organizara un circuito de karting. O sea, que algún circuito de karting que le podía interesar esto se pusiera en contacto conmigo. Ni siquiera, fíjate lo que te digo, ni siquiera que nos lo dé gratis, no pido eso, ¿vale? Ni que nos pague por participar. Que no te digo que podría incluso llegar a ser tentador. Pero necesitaría que un circuito o alguien con un cierto peso lo organizara, ¿vale? Porque yo no puedo. O sea, yo no tengo tiempo para organizarlo. Me gustaría, pero no tengo tiempo para organizarlo. Entonces, esa sería la historia. Pero a mí me haría, de lo que más ilusión me haría, es juntarnos, conoceros a unos cuantos en persona en un karting. Eso me encantaría. Vaya. Y hacer otra parte, quizás así tendría que ser la parte, a lo mejor, yo con otros creadores de contenido y hacer vídeos que podrían quedar chulísimos, evidentemente. Sí, algo un poco más chulo. Claro, claro, eso. Claro. Pero ya digo, yo por mi cuenta, o sea, es inviable. O sea, es inviable. Quiero decir, no puedo. Pero ya te digo, hasta sin pandemia creo que tampoco podría organizarlo. Porque no tengo tiempo, no tengo dinero, las dos cosas para hacerlo. No, normal. A ver, tampoco yo creo que lo tengas que costear todo tú, ¿sabes? No, o sea, no, pero me refiero a... Claro, pero me refiero al tiempo que necesito para organizarlo. Sería tiempo que tendría que quitar otras cosas y ya eso entonces, ¿sabes? Obviamente. Porque tú, aparte de esto, tienes un trabajo, pero... Sí. Es un trabajo en un horario extraño, ¿no? Sí. Como el mío, que por ejemplo es de 8 a 3 de la tarde, ¿sabes? Sí, sí, sí. Un horario así, parecido al tuyo además, sí, sí. ¿Ah, sí? Ah, pero sí que trabajaba, no sé por qué. Sí, bueno, de 8 de la tarde, de 7 de la tarde a 3 de la mañana, sí, sí, es complicado. Ah, no, claro, yo trabajo de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Claro, 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 ese es. Pero bueno, ¿qué es eso? Que si yo pudiera organizarlo, si yo pudiera, hostia, iría de cabeza. Pero no puedo. O sea, ahora mismo es inviable. Si me cambiaran las circunstancias y tal, oye, encantadísimo, lo que más me gustaría. Pero es complicado. Pues sí. Nada, pues eso. Muchas gracias, Nani, tío, por tu pregunta y por tu apoyo aquí en... Ya sabes, los chistes malos, que me de recetas de cocina y ese tipo de cosas, aquí estoy. Perfecto, tío. Muchas gracias, Nani. Venga, a cuidarse. Un abrazo. A ver, ¿qué decís por aquí por el chat? ¿De qué trabajas? Soy vendedor ambulante de felicidad. ¿Quieres una sonrisa? Yo te doy una sonrisa. ¡Fran! Bueno, desde luego estamos viendo que el humor... Es algo que prolifera en este servidor. El humor vamos a tener que prohibirlo directamente. Va a tener que ser esto, sí, sí, ahora mismo, un podcast de Iñaki Gabilondo. O sea, va a ser la cosa más seria de la historia. Está siendo demasiado ya esto, ¿eh? Sí, sí. Primer directo que entro, te seguía por YouTube, pero nunca me daba por entrar y la verdad es que está muy entretenido el directo. Joder, muchas gracias, Marcos. Espero que lo disfrutes. Vamos a ver. Metemos a un... no sub. Me ha dado un tirón en la pierna. Mete al sub y luego a los no subs, ¿vale? Vale, veo que ahí pues, lleva Ángel un rato, me parece. Pues metemos a Ángel entonces y después vamos con los no sub. Buenas, ya. Ángel. A ver, chat, algún día os contaré lo que trabajo, no os preocupéis. Ángel, ¿qué tal? Bienvenido. Ah, bueno, está con el micrófono silenciado ahora mismo. Es sub, es normal claro. Que no sepa desmutearse. El síntoma del sub. No, a ver, yo entiendo que también, imagínate que lleva un rato esperando y está cenando ahora mismo. Pues tendrá que guardar el cuchillo. Hola. Hola, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Encantado de hablar contigo, tío. Cuéntame. Pues sí. Pues nada, la verdad que yo tenía un problema. Bueno, en realidad no es un problema, pero yo llevo ya como 6 meses con una muchachilla que, vale, bueno, somos novios y tal. Vale. Y hemos estado como más o menos toda a distancia. O sea, no nos hemos visto en persona. O sea, evidentemente yo la he visto en fotos, en llamadas y tal, pero no la he visto en persona. 6 meses y no la has visto nunca. O sea, la he visto pero en llamada, ¿sabes? Ya, pero me refiero, no os habéis llegado a ver en persona y luego os habéis distanciado. Directamente de primera. Sí, no, o sea, no, o sea, a ver, yo, esta chaval es de la universidad. ¿Sabes? Entonces yo había coincidido con ella un par de veces, pero la relación empezó a distancia. Vale, pero bueno, o sea, quiero decir que en persona habéis coincidido alguna vez, es que me sorprendía lo otro, ¿sabes? Directamente. Sí, vale. Sí, cuéntame. Sí, sí. Bueno, la cuestión es esa, que vuelve a Madrid en como en un mes y pico y tal. Vale. Y bueno, la verdad que estoy un poquito nervioso en cuanto a, pues, no sé cómo se va a desarrollar eso, pues... Esos primeros días y tal, pues no sé, a ver si me podías dar algún consejo de hacer algo y tal. A ver, te iba a decir la tontería de que podéis hacer, para romper el hielo, cada uno en una habitación, ¿vale? Y os mandáis mensajes y tal, y poco a poco vais acercando, pero...
Hostia, no sé, pues tenéis que pillaros con muchísimas ganas, tío. ¿Viene para quedarse o viene un tiempo solo? Sí, no, viene para quedarse ya. Pues viene para quedarse, yo iría a saco, vaya. O sea, todo lo que no has podido hacer 6 meses con ella. Y no hablo solo de cosas guarras, chat, cálmense. O sea, ir a saco, tío. Esta es una persona con la que estáis 6 meses solo hablando por internet o por tal. Aprovecharlo, tío. Aprovecharlo, ya. No sé. O sea, quiero decir, no debías, a ver, más que nervioso, imagino que estarás ilusionado más que otra cosa, ¿no? Digo yo. También sí. Claro, o sea, sí. Es una mezcla de ilusión, nerviosismo, tal, ¿sabes? Es como un poco de... Nada, tío, mix, pues... Pero bueno. Va a ser muy bonito, porque yo creo que es, en el fondo vais a empezar la relación ahí. O sea, ahora lleváis 6 meses, pero a lo mejor esto... No sé, no conozco la relación, obviamente, es tu relación. Sí, sí. Pero yo creo que en el momento en el que os veáis en persona va a ser como tal... O sea, os vais a dar cuenta de verdad si os gustáis o no, yo creo, ¿no? Porque por... Sí. Por internet... O sea, es dos cosas muy distintas, ¿sabes? No es lo mismo. Totalmente. Joder, tío, pues nada, lo vais a pasar súper bien. O sea, ya me contarás. O sea, quiero decir una cosa, pues a ver si ahora como va a estar tu novia allí en casa, no vas a pasarte por aquí por mis directos. O sea, tendrás que explicarlo a la muchacha, ¿sabes? mejor que en las cuales me lo voy a pasar, la verdad. La mejor Q2. Tu novia la mejor. tal cual. Pues nada, bueno, nada, que se. Soy muy fan del canal, la verdad que lo descubrí en cuarentena y tal. Ah. Me molan mucho tus vídeos, así que nada, pues un saludo para el chat también. Muchas gracias, Ángel, de verdad, y muchas gracias a ti por el apoyo. Que sé que eres suscrito en unos meses y gracias por todo, tío. Sí, y sí. Eso, que te lo pases muy bien con tu novia, hostia, y disfrutad ahí el tiempo a tope. Sí, gracias. Hasta luego, Ángel. Gracias, tío. Adiós. Sí, el consultorio está un poquito rollo sentimental, ¿eh? O sea, ya sabes, el consultorio es para que me preguntáis de lo que queráis. En ningún momento he dicho yo nada de Fórmula 1, ¿eh? Pero en ninguno. ¡Ey! ¡Pero qué grande! Ya, joder, tarda mucho en las notificaciones en salir, gente. Espera, no la voy a celebrar todavía. Espera, Fran, ahora te doy paso. Es que hay una sub que está cargando, ¿vale? Hasta ahora mismo el de Stream Elements está llamando por correo, ¿vale? Está llegando por certificado, creo. Y ahora le agradecemos a la persona. A ver. Sí, sin prisa. Está entrando, ¿eh? Creo que acaba de llegar a la puerta y el de Segura ha escrito que no estaba en casa. Vaya por Dios. Creo que es eso, ¿eh? A ver, venga. Venga, Twitch. A ver, probad lo de tirar otra sub, a ver si empuja por la cañería. Llevamos un minuto, ¿eh? Joder, macho. Bueno. En fin, voy a leer mientras al chat. Porque los chats sí llegan a tiempo. A ver, ¿qué decís por aquí? Es muy raro el momento en el que estar de la mano con alguien que conoces hace meses, pero realmente la conoces hace minutos, horas. Ánimo ya por ello. Eso es el mensaje para Ángel. No cae, ¿eh? No está cayendo la suscripción. Va a caer, ¿eh? No os preocupéis. Si me sale aquí, a la izquierda a mí, es que va a caer. Va a caer. ¡Ah, ahí está! ¡Grande Yaume! ¿Porra de trompos de Mazespin mañana? Cero. Porque se va a romper el coche antes, yo creo. Muchas gracias, Jaume, por esos 3 mesazos de Prime. Muchas gracias, Rescuecheque, por ese cheque de 10 bits. Y creo que ahora te tengo que agradecer otra cosa, Rescuecheque. Pero vamos a dejar que entre. ¡Ahí está! Muchas gracias, Rescue, que por regalarles a su a Andrés 0528. Muchísimas gracias, tío. Rescue, por todo el apoyo. De verdad, muchas gracias, tío. Y allá un metal. Ahora sí, Fran, dame paso a otro. Bueno, pues vamos a ver. Hostia, gracioso, Pinto, pinto, gorgorito. ¿Os va la emisión regular, chat? Os pregunto. Por curiosidad, digo, porque a lo mejor se están tardando notificaciones. ¿Estáis vosotros viéndolo con tirones también? A mí sí que me ha ido un poco a tirones alguna vez. A lo mejor es eso, es la cosa de Twitch, igual está un poquito saturado. Pero bueno, que gracias a todos. O sea, las subs terminan apareciendo. El GIF de botas para los beats, molaría. Ey, pues igual lo pongo, Nani. No te digo que no. Vamos a ir metiendo al siguiente por aquí. Tráeme una personita por aquí. Muy buenas, Zenutrio. ¿Qué tal? Me encanta Zenutrio. Un clásico del canal Zenutrio ya, ¿eh? Zenutrio, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Zenutrio? Cuéntame. Nada, quería preguntarte si sigues pensando que Ricciardo va a quedar tercero, como dijiste en la porra. Pensaba que nadie se acordaría. Yo puse lo mismo, ¿eh? Pensaba, ¿tú también lo pusiste, Fran? Sí, puse Ricciardo tercero. Pensaba que nadie se acordaría. Pues oye,
Sí. Sí. A perder. Una cosa es que no tenga ningún sentido y otra cosa es no echarle un par de cojones. Sí. Sí. Vaya, vaya hostia. ¿Crees que sigues pidiendo que Verstappen va a abandonar? Va a provocar. Va a provocar un. Sí, Verstappen. Un accidente masivo, ¿no? Y va de a remontar Ricciardo. Claro, ahí va a estar la cosa. El safety car que va a provocar el abandono de Verstappen, que yo pronostiqué, va a ser el que provoque el podio de Ricciardo. Está todo aquí. Está todo aquí. Vale, vale, nada, era solo eso. Muchas gracias, Tenutrio, tío, por tu llamada. ¿Algo más o ya está? ¿A que... Lo del nombre de usuario, ¿por qué es? Cuéntanos, Tenutrio. O sea, ¿a santo de qué esa maravilla de nombre? Pues no sé, la gente me lo llama siempre, entonces... Pues... entonces pues me lo pongo de nombre. Eres muy grande, Tenutrio, tío. De verdad, eres muy grande. Muchas gracias por llamar, tío. Gracias, Fons. Adiós. Hasta luego. Besitos, Fons. Muchas gracias, sí, tenía. La gente me lo llama y yo tiro para adelante. Es un grande Tenutrio. Y de hecho, Tenutrio compite en la liga de... Del Fórmula 1 que organizamos. Ah, por eso veo por el chat tanta gente que habla por aquí de que compite contra él y tal. Ah, vale, 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 vale. O sea, yo hay lore de mi propio Discord en el que yo no estoy. O sea, hay el lore de los mensajes de los GIFs del canal general deseando los buenos días. Y el de la Liga de Fórmula 1, yo ahí no estoy. Son dos cosas maravillosas. Son dos cosas brillantes. O sea, tenemos nuestros propios memes que no entiendes. Bueno, a ver, pásame otras personitas por ahí. Pues vamos a pasar con otro sub que hay por aquí. Que se venga el sub. Buenas, Marc. ¿Nos escuchas? Hola, Marc. ¿Qué tal? Hola, hola. Hola, hola. ¿Se me oye bien? Sí, te oye bien. Perfecto. Bueno, os cuento mi problema. A ver. Vamos por partes. Esto ya viene pasando hace años. Mi mejor amigo y yo... Somos muy, muy fans de la Fórmula 1, que hasta ahí pues no hay ningún problema, todo correcto. Vale. Pero el problema llega cuando él es muy de Vettel. Vale. Y yo soy muy de Fernando. Vale. Y los dos sabemos disfrutar de la Fórmula 1, pero entre nosotros somos un poco hooligans. Entonces, a la que el piloto rival comete un error o cualquier cosa, pues ya nos estamos picando a muerte, en plan coña, pero que un día la amistad se va a romper. O sea, sois hooligans en la comedia. Entre nosotros. En la comedia. Sí, o sea, en la comedia. Vale. Por ejemplo, hoy cuando han eliminado a Alonso en Q2, va a estar llamando por FaceTime 20 veces para celebrarlo. O sea, imagínate que el año que viene, con el cambio de reglamento, Aston Martin o Alpine hacen un coche de la hostia y Vettel o Alonso ganan el Mundial. Que no creo que pase, pero tú imagínatelo. Sí, 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 sí. Es que nos matamos, entonces... Hombre, ¿no erais amigos en 2012? Sí, pero no hasta este punto. Vale. Por suerte no tuve que aguantar los Mundiales de Vettel. Vale, vale, claro. Has partido con esa ventaja, vale. Exacto. Yo me estoy imaginando que el año que viene Vettel gana el Mundial, yo voy a su casa y lo asesino, creo. No, tal cual. A ver, yo creo que molaría en esos casos para que la confrontación nunca se vaya de las manos, buscar un piloto en común al que apoyar y sacaros de las discusiones. En plan, él es muy de Vettel, tú eres muy de Fernando. Rollo, ¡buah! ¿Has visto qué carrera de Gasly? Y que estén los dos súper de acuerdo, ¿sabes? O sea, como... Es una buena opción. No lo hemos pensado. A ver si encontramos pilotos, o sea, pero... Tendréis que hablarlo entre los dos y decir, a ver, ¿qué piloto podemos celebrar sus éxitos y lamentarnos por sus fracasos de forma común? Y ese piloto, que cuando estéis súper... cuando creáis que se os va de las manos la broma, recurráis a ello, ¿sabes? O sea, rollo que, imagínate, este fin de semana Fernando rompe el coche por lo que sea, porque se choca con un muro, que tiene que hacer metros para llegar, y Vettel consigue el podio en un milagro de carrera. Pues un piloto que digáis antes de la carrera, digáis, oye, vamos a centrarnos en lo que ha hecho Giovinazzi. Sí, bueno, mejor que Mazepin, porque si no nos vamos a llorar. O, también lo dicen por el chat, un piloto al que odiar, también es posible. Los dos en común, bueno. O simplemente un piloto y elegís si lo odiáis o le amáis en determinadas carreras. Estaría bien. Pues me parece buena opción. Se lo voy a plantear. Mira, yo sí que se lo planteo y en el próximo consultorio, de aquí 2 años y medio,
Te comento si hemos encontrado algún piloto, porque también lo dudo. Porque conociéndonos, seguro que vamos a empezar a pelear. Hay 20, joder, mal se tiene que dar. A ver, muy mal se tiene que dar. Nada, solo que Vettel, chat, a ver, vamos a hacer que el chat te ayude. Un híbrido entre Vettel y Alonso. Venga, va. Un híbrido. ¿Quién puede ser? Hamilton. Tsunoda cae bien yo por ahí. Ey, pues Tsunoda es un tío bastante carismático. Tsunoda no es mala opción, ¿eh? Porque además Tsunoda, en principio, como no... Bueno, sí va a estar en la lucha con ellos. Yo te propondría Tsunoda. Bueno, Raikkonen nos tiene que caer bien a los dos. Son dos pilotos Raikkonen, no sabes que le quedan en Fórmula 1, no da para la amistad. Ya, es verdad. Tsunoda es el que más tiempo... Tsunoda es joven, no lo veo mal. Es una buena opción, la verdad. Dice la gente, un piloto neutral de Rusia. También es posible, pero... Sí. Un equipo americano-ruso, sí. Ricciardo. Bueno, vete. Oh, Lando es un tío súper carismático también. A mí Norris me cae muy bien, a él también le cae muy bien. Pues mira, por ahí puedes tirar a lo mejor. Por Lando, por tal, Tsunoda. Le plantaré en... Sí, Lando Norris, un Tsunoda. Se lo voy a plantear y a ver qué me dice. Vale, ya quedo pendiente de las siguientes informaciones. Si no aparezco en el próximo consultorio, a lo mejor he muerto. Porque... O estás en la cárcel, ¿no? Por haberte cargado a tu amigo. Por ahí. Muchas gracias, Mark, tío, por llamar. Gracias a ti, oye, soy fan del canal y nada, un saludo a todos, oye. Muchas gracias, Mark, de verdad. Venga, un abrazo. Hasta luego. Qué grande. Oye, buena solución esa, ¿eh? Si tenéis un amigo que os picáis mucho o buscáis un piloto en común, ¿sabes? Pues si creéis que eso va a la prueba de las manos y ya está. No es mala solución esa, ¿eh? No es mala solución. ¿Cómo se llama? El sub, Mark, ¿era? ¿No? Sí, Mark. Vale, Frank, ¿qué tenemos? Uf, hay mucha gente todavía, ¿eh? Pues vale, no, no te iba a decir, estos que están, que entren, pero que ya no entren más, ¿eh? Que se nos va de las manos la duración, yo creo, Fran, Amic. Pues vamos a ver. Ah, que cómo se llama el consultorio, me pregunta Rescue Cheque. Pero vinculando la cuenta de Discord con Twitch, Rescue, te metes y en el canal de voz, en el general, o en tu caso en Subslandia, desde ahí hablamos. Vamos a ver, pues vamos a pasar a la siguiente. Y le toca en este caso a Gonzapa 630. Gonzapa 630. Ahí está el tío. Muy buenas, ¿nos escuchas? En Subslandia no sale, escuché que está bien vinculada la cuenta. Igual no, ¿eh? No me deja. Bueno, si no, métete en general y ahora que te meta, ¿vale? Me dices tu nombre de usuario que te meta el Fran. ¡Gonza! ¿Qué ahora, tal? Sí, me oye. Hola. ¿Qué tal, Gonza? Cuéntame. Nada, he visto que estás haciendo el consultorio y pues la verdad, que me he metido. Y digo, no es que tenga un problema especial, pero no sé. Quería saludar y decir que el Sevilla va a ganar la liga. Uf. Es una difícil, posibilidad. Es una posibilidad. El que no la va a ganar es el Atleti. O sea, yo lo tengo asumido, así que. Es posible. Tengo por entendido de que hay opiniones divididas en plan. Los del Madrid están luchando, los de Sevilla luchando, el Barça luchando y el Atleti está cagado. Cagado en enero. O sea, a mí esto no me ha pillado eso. Yo estaba cagado en enero con 17 puntos de ventaja. O sea, yo sabía que esto no. Yo sabía que esto no. Ay, y, en fin. Oye, mola mucho que el Sevilla esté ahí arriba, ¿eh? Tiene mucho mérito, dime. Sí. ¿Podéis intentar adivinar, no sé, por ejemplo, una posición random? No sé, ¿quién va a quedar mañana? 13º. O sea... Stroll. Intenta adivinarla. Stroll. Stroll. Si Stroll queda de... No te lo voy a razonar. Tú me has dicho una posición random, yo te doy una respuesta random. No lo voy a razonar, Stroll. No. Si Stroll queda 13º mañana, yo el mes que viene te doy tu Prime y hago el año de Prime. Como no lo hagas, te llevas el ban. Ya sabes que estas promesas se tienen que hacer. Vale. Vale. Lo cumplo. Estoy de testigo, ¿eh? Grande. Y tengo un martillo yo. Así que... Grande. Muchas gracias. Adiós. Por llamar. Hasta luego. Hombre, no se puede decir aquí que vas a dar el Prime y luego no dar el Prime. Eso es cárcel, automáticamente. Como no lo dé... Mira, Rescue ha conseguido meterse en el Subslandia. Le estoy viendo. Tráemele para acá. Pues que se venga para acá. Aquí está el Rescue cheque. A ver, un momento... Oficialmente ya he terminado los preparativos de la porra tras revisar 3.237 nombres individuales. Me ha dado pena perderme el consultorio, pero el deber me llama. Joder, Adrián, eres muy grande, tío, de verdad. Eres la mejor persona, de largo. La mejor. ¡Rescue! ¿Conseguiste vincular eso? Sí, me da culpa completamente, lo tenía mal hecho. Encantado hablar contigo, tío, cuéntame.
Pues verás, yo donde trabajo, ¿vale? La mayor parte de mis compañeros no les gusta la Fórmula 1. La vieron en su momento con los campeonatos de Alonso. Clásica España. Entonces, su manera de echarse una risa, sobre todo en los descansos, es cuando hay carrera, cogerme por banda y empezar. Pero qué mala suerte tiene Alonso, ¿no? Pero ahora que vuelve a Renault y Renault va peor que el año pasado, es que el gafe es él. Toda esta ristra de comentarios. Yeah. Que aguantamos varias veces todos nosotros, sí. Y yo les intento poner tu vídeo, les intento explicar, porque claro, entro al trapo, porque entro de cabeza, no puedo evitarlo. No se puede. Y es que tengo la opción es o enterarme mucho de fútbol, que nunca he visto fútbol, pero enterarme mucho para ir contra ellos con el fútbol, yeah. O coger la escopeta de cartuchos y irme directamente al trabajo. Te digo una cosa, es más fácil manejar un poco de fútbol para poder devolverle las vaciladas, que intentar explicar la Fórmula 1 a alguien que se niega a comprenderla. Porque es tan fácil desde fuera ver a Alonso y el decimotercero, a su compañero el sexto, y no querer entender absolutamente nada más y decir que es que está acabadísimo, que es más fácil que te aficione, que te informes cada fin de semana de qué ha hecho el Madrid y reírte de tu compañero del Madrid, o de qué ha hecho el Barça y reírte de tu compañero del Barça, porque si no... O sea, a ver, es que esto es muy complicado. Al final, la Fórmula 1 es muy compleja, muy, muy, muy compleja. Y claro, es muy fácil picar si te dicen esas cosas, ¿no? De ahora el coche es peor que el año pasado, tal, sin entender los cambios, el porqué de los cambios. Es que, y además es que da igual que se lo expliques, porque imagino que lo habrás intentado y le chupará tres pingos. Pero mil veces, y después de media hora, 45 minutos de conversación me dicen, pero que es un gafe, que siempre que va un equipo pierde, y es como, no quiero volver a empezar de nuevo. Efectivamente, es que te entiendo perfectamente. O sea, es que no. Yo directamente lo que suelo hacer es decir, pues sí, y ya está, ¿sabes? Y tiro para adelante. Digo, tardo ajá, a mí no me gusta la Fórmula 1, no sé con quién te claro. Crees que hablas. Diles que ya no te gusta Fernando Alonso. Diles, ya no me gusta Fernando Alonso, ahora me gusta Hamilton. A ver qué te dicen, ¿sabes? Irme ahí, a lo ajibiri. Claro, eso es. Por el cambio de estrategia. Vale, perfecto, muchas gracias. No cambies nunca que te veo a ti más que Netflix. Ay, Rejo, pero qué bonito es. O sea, no te digo más. Muchas gracias, tío, de verdad, por tu apoyo. Muchas gracias, Rejo. Nada, un placer. Descansa esta noche. Gracias, adiós. Hasta luego. Qué grande, Rejo. ¿Qué pasa, Rafael? Bueno, ¿estás sentado por ahí? Dime. Sí, es que estoy respondiendo también por el chat. Ah, ¿por qué Adrián no es mod en Twitch? Sí, sí es mod. Ah, pero porque tiene un montón de logos, claro. Es que Adrián no. Tiene un montón de chapas, es un general americano. No, no. Adrián no es mod en Twitch. Pero porque es VIP. Y pues Twitch no deja que sean. ¿En serio? Las dos a la vez. No. Ah, o sea, tú no puedes ser VIP. ¿Eh? Hostia, pues no tenía ni idea de eso. O se es una o se es otra. Hostia, pues Adrián, ¿qué prefieres, VIP o mod? Depende, o sea, casi que me sería más útil de mod, ahora que lo pienso. Pero tampoco te quiero quitar el VIP. Joder, qué drama. Que lo elija él y punto. Qué drama. Bueno, luego me dices por el chat de mods lo que sea, Adrián. Tú eliges. Vale. Uy, se ha metido mucha gente ahora, madre mía. Oye, vamos a meter tres más, gente. O sea, lo digo en serio. Una cosita. Los del general, que no tengáis pregunta y solamente queráis saludar, os lo agradezco, pero vamos a dejar a los que tengan pregunta, ¿vale? Porfa. O sea, les pido autorresponsabilidad, ¿vale? Es que este consultorio ha empezado muy tarde. Y vale, tampoco. Y si no tengo más o menos controlados los que estaban antes. Vale. Pues tú coge los tres que más antiguos estuvieran, ¿vale? Lo siento por el resto, de verdad, pero tampoco quiero que esto se alargue mucho más. Vale, pues. Pues vamos con Ioprofi. Que estaba grandioso, sí, grande Julio. Desde el principio. Vale, lo Profi, cuéntame. ¿Con lo Profi hemos hablado alguna vez? Me suena a mí. Puede ser. Me suena el nombre. Hola. Hola, lo Profi, ¿qué tal? Bien, pero ¿se me oye bien o no? Sí, te oye perfecto, increíble. Vale. No, es que te oigo un poco bajito, pero nada. Ah. ¿Cómo estás? Bien, todo bien, ¿y tú? Bueno, bien también, sí, más o menos. Afectado emocionalmente bueno, por la pregunta de que yo tenía era, bueno, es bastante sencilla, es que ¿cuáles de los circuitos que han servido para
sustituir otros que no han podido ser, como ahora ha pasado con Canadá y Turquía y tal, ¿cuáles de estos meterías en el calendario de cada año? O sea, por ejemplo, como Imola, Turquía, estos. Yo, para mí, Imola tendría que estar siempre. Portimao, me gustaría que estuviera siempre. Nürburgring, me gustaría que estuviera siempre. Mugello no me importaría que se fuera alternando de vez en cuando. O sea, me gustó, pero podría vivir perfectamente sin Mugello. ¿Y qué más me dejo? Bueno, Turquía o cualquier... Sí, Turquía lo he dicho, ¿no? Turquía para mí debería estar siempre. O sea, Turquía y Imola deberían estar siempre. Luego, Portimao, sí. Me gustaría bastante que estuviera. Sí, no sé, o sea, sí, eso es. Luego ya te digo, Mugello, bueno, esto va bien, pero puedo vivir sin Mugello. Sí, no. O sea, está bien porque también es un poco circuito a la antigua usanza, ¿no? Sí, como sí, mola, pero... es chulo, lo que pasa es que, a ver, entiendo que el calendario tiene que tener un límite de carrera, ¿vale? Pero... No, y si vas metiendo sí. Miami, no sé qué, no sé cuándo. Claro, va metiendo Miami, va metiendo Jeddah, que están a punto ya de empezar a construirlo, a ver si llegan, ¿eh? Sí, no, yo no espero las chicanes con los tiburones. Buah, estoy deseando. El mejor gran premio de la historia va a ser ese. Es que imagínate el plano de empezar el de esto, con que poner el cartelito de F1, gran premio, no sé cuánto, está no sé qué, belleza, y de golpe enseñan los tiburones en las chicanes, y luego el helicóptero por encima, buah. Es que yo ya tengo la foto hecha ya. No, es que va a ser increíble. Un tiburón comiéndose los carteles por ahí, los carteles de frenados, va a ser increíble. Va a ser una locura. Y claro, y los pondrán también al lado de los track limits para que el que se lo salte, tiburón. Claro. No, se acabaron las bananas asesinas, ahora los tiburones, literalmente claro, asesinos. Claro. La nueva solución de Liberty Media. La nueva solución, efectivamente. Pues sería eso, más o menos, lo profi. Bueno, y una preguntita muy rápida, si ya me dejas. ¿Crees que Russell se puede impacientar con el Williams un poco como la temporada pasada? ¿O este año crees que habrá madurado más y lo de Imola será un caso puntual y ya? Me gustaría creer que es un caso puntual, pero desde luego en Imola demostró que sigue estando demasiado nervioso. En Imola volvió a demostrar que sigue estando demasiado nervioso. Y ya son 3 años en Fórmula 1. Ya los errores de rookie ya no se pueden pasar tan por alto. Y a mí me encanta Russell, sí. O sea, soy el presidente del club de fans de Russell, lo sabe todo el mundo, desde la GP3. Y yo vicepresidente. Y tú vicepresidente, pero tiene que... O sea, ya hay fallos que con 3 años en la categoría reina no se pueden pasar tan por alto. Y entendemos que el coche es malo y que es mejor que su propio coche, pero si no sabes qué coche llevas... A ver hasta qué punto se te puede llamar buen piloto. Entonces, a ver si completa un buen fin de semana. Este fin de semana pinta espectacular. Vamos a ver. No, con mi pole incluida, o sea... Claro, vamos a ver. No, yo es que lo digo porque lo de Imola lo vi más como en plan, tengo a Bottas delante. Claro, no ida de olla, ya de olla. Puede pasar ni a... Es que no sé quién va a séptimo en ese momento, bueno, da igual. Y ves a Russell que le intenta pasar y tal, intentando demostrar que con un Williams va más rápido que Bottas con el Mercedes, o sea, también... Entiendo que Russell tuviera las ganas de, si lo paso, sí, la imagen. Sí, si le ganas también, pero tienes que estar súper seguro para hacer esa maniobra sobre un compañero de equipo, entre comillas, como es Bottas, en el caso de Russell. Entre comillas, pero sí. Claro, esa es la historia. Pues sí, yo, profi, muy de acuerdo contigo, tío. Pues nada. Muchas gracias. Vaya bien, Fons. Un placer estar aquí. Un saludo a todo el mundo. A ti. Hasta luego. Adiós, Bajibia. Vale, Fran, méteme los dos más antiguos que estuvieran, tío. Vale, pues he visto que estaban comentando por el chat que Sánchez Kitt llevaba un buen tiempo ya. Sí, me suena, sí. Y la verdad es que tiene razón, así que para adentro lo que va. Sánchez Kitt, para adentro, ¿te imaginas que ahora no tiene nada que decirme? Hola, sí que tengo cosas que... Sí, tiene, tal, vamos, Sánchez Kitt, qué grande, ¿qué tal? Bueno, te iba a hacer una pregunta a Fórmula 1, pero me acabas de hacer esta, ¿qué es estar bien? ¿Cómo que qué es estar bien? Va a decir bien, pero ahora que lo pienso, ¿qué es estar bien? Estar suscrito a este canal de Twitch. Muy bien, muy bien enlazado. No,
Da igual. Con esto se me acaba de olvidar la pregunta que te iba a hacer, así que me voy rápido antes de molestarte más. Sánchez, que no te preocupes, no molestas. O sea, ya que estás, tranquilo. Recuerda tu pregunta. Recuerda quién eres. No tiene por qué ser de Fórmula 1, ¿no? Uno me ha preguntado que le. O sea, uno me ha preguntado, me ha pedido consejos que su novia viene de internet en 6 meses. O sea, tú puedes preguntarme lo que quieras. ¿Cómo ves la situación del deporte en segunda vez, 2 años ya? ¿Tú crees que puede subir el año que viene a segunda? ¿Cómo está? ¿En clasificación? Mal. Hostia. Está en segunda vez. Ya, bueno, ya, eso lo sé. Pero, ¿en qué posición? No, este año se queda en segunda vez. Ya es el, ¿en serio? Es el año que viene. Sí. Hostia, qué drama, tú. Ya. ¿Y eso no se puede sostener? O sea, me refiero, solamente el estadio es de primera división, o sea, quiero decir... Está la banca, pues pagando, invitando a cada temporada, porque el club de por sí no es sostenible, pero bueno, si siguen metiendo la pasta, pues se seguirá tirando. Pues buena pinta no tiene, ¿eh? No te voy a mentir. También te quería hacer una pequeña aclaración. Sí. El nombre de Zenutrio, es que Zenutrio y yo somos hermanos, entonces yo lo tenía anteriormente. Entonces, yo, en los primeros Zenutrios que tenías en tu chat, que era con C, no con Z, sí, era yo, pero hubo un momento que para campeonato, de hecho, porque tuvimos un error en la Play, lo tuvimos que pasar a Z, entonces mi hermano se cambió su nombre y se puso Zenutrio. O sea, ¿pero que estáis en los dos o qué? En tu caso, ahora mismo. ¿Eh? Sí, sí, mira, aquí te puedes saludar, Zenutrio. Hola, Fons. Hostia. Giro de guión, que no te firma ni Tarantino esto, ¿eh? Ya. Tremendo, no, crossover. Y esto yo lo sabía, pero se me había olvidado, ¿eh? Hostia. Tiene que estar vuestra madre orgullosísima de tener dos chavales tan majos. Sí, sí. Bueno, es que pero Frank... Yo soy el hermano bueno, ¿eh? No. Es que además aquí está Frank, es que yo, mi hermano es pilota y yo soy comentarista en la liga de FMSL. Entonces aquí... ¿En la liga aquí de qué? En tu en liga. La liga del servidor. ¿Que tenéis hasta comentaristas? Sí. Sí, aquí estoy, un servidor y Rodrigo y bueno, y también Fran. Joder, macho. Cualquier día pongo Telecinco y salís vosotros, ¿sabes?, narrando mi campeonato y yo no me he enterado de que sí. Los hermanos Zenutrio, qué grande, macho. Joder. Pues nada, tío, me alegro mucho saludaros. Se me dio rabia que mi hermano dijera que era porque se lo llamaban a él, cuando en realidad es cuando me llaman a mi Zenutrio. Ah, y el otro es por solidaridad, ¿no? No, el otro es porque ya por la tradición, porque ya no sé. A mí también me lo llaman, ¿eh? Bueno, me voy yendo para que te dé tiempo a hacer algo cuanto más gente mejor. Buenas tardes, Fons. Muchas gracias, Cenutredos, tío. Un abrazo. Chao, Fons. Hasta luego. Los hermanos Cenutrio, ¿eh? Qué gran historia, ¿eh? Qué gran historia. Qué grandes que son. Hostia, qué bueno, macho. Los hermanos Cenutrio, tío, sí, señor. Vale. Pues sí, nada, Frank. Son unos cracks los dos. ¿El último o qué? Pues venga, vamos a ver. Este me suena que lleva un tiempo ya, así que le ha tocado. ¿Te imaginas que este ahora es el tercer hermano Zenutrio? Y está allí también. De eso ya no tengo conocimiento yo. ¿Buenas? Buenas, Paulito, ¿qué tal? Cuéntame. Muy bien, no sé. No soy el tercer hermano. No lo eres. Me lo confirmas. De Nutrio te lo confirmo, pero. Vale. Pero pues eso. tenía dos preguntas. ¿Puedo hacerlas, verdad? Puedes hacerlas. O me quedo con una. A las dos, porque vas a ser el último ya. Lo siento mucho por el resto, pero es que es muy tarde. mi primera es, viendo la quali hoy de Carlos en Portimao. Y que ha quedado por delante de Leclerc. ¿Crees que a lo largo de la temporada podrá quedar regularmente por delante de Leclerc o ha sido algo puntual? No, lo creo. Ya lo dije al empezar la temporada. Yo creo que probablemente pierda tanto en global de carreras como en global de puntos como en global de clasificaciones, pero va a estar cerca en las tres cosas. Que eso es lo que más se le puede pedir, lo mejor que se le puede pedir a Carlos Sainz. Hoy ha demostrado que perfectamente puede estar por delante de Leclerc. ¿Que lo esté más veces en la temporada que él? Yo creo que no. Creo, ¿eh? Pero ojo, que Carlos lleva 2 años sorprendiéndome gradualmente. Pero yo diría que sí, sin ningún problema puede estar por delante. Mañana puede quedar por delante perfectamente.
Y sí, sí, además Carlos se le da bien este circuito, no hay nada más que ver lo que hizo el año pasado. Y de hecho mañana sale con blandos, si no me equivoco. Y puede, a ver, no como el año pasado, porque ahí había lluvia y había historias, pero puede tener una salida espectacular, Carlos Sainz, y conseguir... O sea, yo creo que mañana el podio no es una locura del todo para Carlos Sainz, siempre y cuando, obviamente, pase algo con algún Red Bull o algún Mercedes. Pero ya ha sido el mejor del resto. Y es lo que se le debe exigir, el pelear eso con Leclerc. Sí, la verdad es que yo creo que también podría luchar por el podio si hay un problema con los Mercedes y los Red Bull. Y ahora mi segunda pregunta es, viendo los últimos dos circuitos que se han incorporado al calendario, bueno, Miami para el año que viene y este año el de Arabia Saudí, que no me acuerdo muy bien del nombre y sé que es difícil Jedha de pronunciar. Sí. Jedha, como los de Star Wars. Sí. ¿Qué opinas como de estos nuevos circuitos urbanos y lo que está intentando un poco lo que están intentando ¿cómo se llaman? Liberty Media. Sí, Liberty Media con este tipo de sí circuitos. A ver, yo creo que es mucho más barato hacer un circuito urbano que uno tradicional. Entonces, por eso están proliferando tanto los circuitos urbanos y muchas veces son proyectos a corto plazo como campañas agresivas de turismo, ¿no? Entonces, no es que sean mejores ni peores, son peores. Generalmente un circuito urbano a mí me atrae menos que uno fijo, excepto maravillas como Mónaco, que es literalmente recorrer tu país. Pero entendiendo esta necesidad, a mí no me importa, creo que en un calendario tan amplio como el que quiere tener la Fórmula 1 en los próximos años, de 23 carreras, incluso 25, está bien tener al menos 8 o 10 urbanos. Me parece correcto que esté equilibrado, la verdad. O sea, a mí me gusta. Sí, sobre todo para el futuro que va a haber. Se dice que igual ya hay 25 circuitos. Claro. Sí. O sea, es que en 25 circuitos podemos tener urbanos, podemos tener clásicos, podemos tener aburridos, podemos tener un poco de todo. Es lo positivo, ¿no?, de tener tantas. Pues muchas gracias, tío. Paulito. Gracias a ti. Bueno, pues hasta luego. Hasta luego, Paulito. Muchas gracias. Vale, Fran, pues diles a todos los que... Bueno, es más, haz una cosa, Fran. Dime. ¿Me puedes arrastrar a todos un momento? A la vez. Sí. Arrástramelos un momento. Vale. Gente, gracias a todos por estar aquí en este consultorio, pero entended que tiempo material no hay. Así que os dejo muy rápidamente decir una cosa. No se va a responder, pero decir una cosa. Una frase cada uno, ¿vale? Vamos por orden. CX2 es el primero que se ha quitado el micro. Di una frase. Fons, eres el mejor. Te amo. Súper de acuerdo. Siguiente. Cantoni. No, Cantoni, te he visto que te has quitado el micro. A ver, alguien, bueno, el que sea, que se quite el micro y diga una frase. Venga. Okay, a ver, Valledis iba a hablar. Ok, un crossover con algún otro youtuber grande para que comenten alguna carrera, por favor. Para comentar carreras no lo sé, pero con Víctor algún día tendré que volver a hacer algo, que hace mucho que no lo hago, y con Javi hago un podcast. No está mal eso de nivel, ¿no? Vale, perfecto. ¿Quién más queda? Por decir una frase. Queda Sos Pardos y Pato. No se suscriban a F1. buena esa. Es verdad, un consejo como cualquier otro, igual de válido. Buena frase, Pato. ¿Y Osos Pardos? Gracias. Hay un planeta en Star Wars que se llama Jedha. ¿Ah? Pues igual tienen más circuitos preparados que en el Jedha de Arabia Saudí. Igual solo como información, ¿eh? Igual hay que ir allí. Vale. Bueno, grandiosos. Chao. Grandiosos. Adiós, Fons. Adiós a todos. Vale. Pues nada, Fran, perfecto. Nos hemos quitado rápido esta última gente. Gracias a todos por haberos pasado. Y vamos a hacer una raid chiquitica. Una raid chiquitica. Tenéis un minuto todavía para suscribiros al canal.
Madre mía, qué oferta se saco, madre mía. Daros prisa, todavía. Daros prisa, que se acaba la opción de que lo celebremos todos juntos. Vamos a hacer una raid. Una raid chiquita. ¿Está Albert? ¿Está Albert Fábrega? El tío. Pues sí. Hombre, se la puedo devolver a PNZ, que está en directo y él me la hizo ayer. Por ejemplo, se la podemos devolver, ¿no? Podríamos hacer... ¿Se la devolvemos? Vamos a devolvérsela a PNZ, que nos la hizo ayer, jugando al raqueto y claqueta. Sergio 1, 2, 3 PNZ. Bueno, la gente, os mando a perdón, os mando a Sergio, ¿vale? Periodista de Car and Driver, si no me equivoco, y un tío que sabe bastante, en general, no como yo, que soy un desastre de persona. Gente, gracias a todos por pasaros por aquí. Y nada, que nos vemos en más directos y más charlitas por aquí. Fran, un placer, tío, que estés aquí siempre ayudándome. Nada, un placer ayudar. Hasta luego, gente.